¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Inversiones e Impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi en Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsas, negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar hablando sobre una nueva oportunidad de inversión en CDR a largo plazo. ¿Querés abrir cuenta en Invertir Online, Balance, Bull Market, Ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta en dichas plataformas, puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita, porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CDRs, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo. Así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, espero que esté muy bien del otro lado. En este caso vamos a estar analizando la empresa LAC, sí, que empezó a cotizar ahora en Argentina, que es Lithium Corporation, la verdad que es un CDR más que interesante. Vamos a comenzar desde el lado técnico. Desde el lado técnico vamos a ver que es una empresa que hace bastante tiempo que ya viene cotizando y no es una empresa reciente. Ha tenido sus caminos, digamos, más altos en noviembre, diciembre y a partir de ahí Tuvo un pico en marzo, se decayó, volvió a subir en septiembre y a partir de ahí empezó la caída. Como podemos ver, la empresa ha tenido zonas interesantes. Hemos encontrado una zona de pisos acá que hoy en día vienen tocándolos. Como pueden ver, en los 6,40. Ha sido una zona de pisos en diciembre, en eh, noviembre y en octubre después de la presentación del último balance y podemos ver que acá también fue una zona de pisos en diciembre, noviembre y octubre de 2020. Así que desde el primer lado me parece interesante la oportunidad que está ofreciendo actualmente desde lo técnico, una zona bastante importante que tiene que ir a romper el activo. Después por otro lado también podemos ver que... Podemos encontrar acá una zona de puntas ¿sí? superiores que está en una zona de descenso, ¿sí? una tendencia bajista, que podemos llamar una fig figura de triángulo en la cual si logra romperla y estar dentro de esta zona, podemos ver que después de acá puede ir a buscar precios superiores para el próximo balance. El balance que presentó estuvo dentro de las expectativas eh, financieras, lo informado. Fue un monto de beneficio de 0,026 negativo. Y lo estimado era un negativo mayor. Así que para sorpresa fue un 16% más. Así que es una muy buena señal. Respecto a eh, lo técnico, ya lo vimos. Medias móviles acaban de confirmarnos las de 20 y de 50. Señal de compra recientemente el día 19. Después el Concord como pueden ver acá. Manos grandes están dejando de vender, manos chicas aumentan la compra, dando señal nuevamente el Concor. Y después yendo a una señal más cortoplacista, podemos ver que tenemos el RSI acá que ya está en una zona alta después de toda la suba que tuvo. Pero si lo checamos a 7 días, obviamente vamos a ver que sigue teniendo un camino para seguir recorriendo. Pero repito, es algo más cortoplacista que funcionó muy bien para la última señal que dio, pero ha dado otras señales falsas. Así que prefiero guiarme mejor con el Concord, que ha sido más eficiente. Y el estocástico, como pueden ver, nos está dando una señal de caída, pero es un analizador, digamos, nos va a dar un, 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 una señal muy anticipada el 6 de febrero. Acá la habrá dado, la ha dado y ha sido muy buena. Pero como vamos a largo plazo, es para que formen parte de la cartera a largo plazo, ¿sí? esta información se lo envíe previamente a clientes que forman parte de la cartera eh, de clientes con la sociedad de bolsa que trajo, como así también a los clientes que se suman mediante la opción Unirme, me han tenido el nivel avanzado, acceden al Telegram, donde mando esta información de manera anticipada, ¿sí? la anticipación es dinero, así que se los aviso de manera anticipada por, por ese medio. Después, por otro lado, también tenemos eh, acá una zona que, como ven, si lo seguimos estirando para atrás, sigue siendo una zona de tendencia bajista, pero que luego de esta última caída, veremos si empieza a recuperar. Obviamente, no quiero dejar de lado para comentarles mis cursos de bolsa. Llamada Four en mi plataforma web. Para esto vamos a utilizar el análisis técnico, el análisis fundamental, el análisis técnico de cero avanzado. Van a aprender desde cero utilizando la plataforma TradingView, velas japonesas, techos y pisos, medias móviles, RCI Concord, canal, triángulo, hombro, cabeza, a hombro, retroceso de Fibonacci, oscilador, estocástico, medias móviles y RC optimizado, práctica integral con todos los indicadores. Dura más de 3 horas, tienen acceso de por vida con 4.000 pesos. Y también el análisis fundamental y análisis de estados financieros. Vemos los conceptos básicos de contabilidad para que puedan entender bien qué es lo importante que hay que analizar. Plataformas de análisis que utilizamos son no solamente Investing. Análisis con práctica real de cuenta de resultados, balance, flujo de efectivo y ratios financieros. Análisis con práctica integral de diferentes casos. Si armamos una cartera de cierre dura más de 2 horas lo recomiendo completamente para meterse. Siempre va con, con mucha práctica el curso, así que se los recomiendo completamente que se metan de lleno con el mismo para arrancar. Y que es con práctica real, no es que es puramente teórico. Para mí, la verdad, la, la teoría es importante, pero es más importante la, la práctica en sí. Lithium. Lithium empezó a presentar hace poco su información financiera. Sí. Eh... De manera clara y precisa, si bien es una empresa que se explota, se dedica a la explotación de litio y tiene diferentes países que se ubican su, su, su explotación de litio, todavía no hay, hay desarrollo de la empresa en cuanto al uso potencial de litio y explotación del mismo. Si ¿Sí? es una empresa americana que tiene un gran desarrollo en cuanto a explotar en diferentes lugares, en Canadá, Principalmente también, eh, litio, ¿sí? extraerlo y después ver de explotarlo. General Motors es un gran inversor y está como todavía nueva, viene cotizando en Toronto, eh, en el mercado de Toronto también. Eh, y su información financiera que pude ver dentro de sus estados financieros, no lo quiero dar mucha vuelta, pero no es muy clara la que da porque solamente informa el último trimestre que como podemos ver acá, vamos a ir acá a la cuenta de resultados. Y si vemos la información anual, vamos a ver que no tenemos ningún tipo de ingreso porque no le informa tampoco los balances y los gastos operativos podemos ver que fue disminuyendo el gasto de mantenimiento, o sea, los gastos importantes ya los hizo, la depreciación amortización también, la utilidad Obviamente, la operación negativa no cambió. Eh, otros resultados y otras cuestiones. Acá podemos ver que terminó jugando en negativo la utilidad de venta de activos fijos neto. O sea que le terminó jugando en negativo. Terminaron vendiendo una máquina en pérdida. Y, eh, y acá le terminó jugando a favor una cuestión relacionada a otras informaciones que no tenemos acceso. Entonces pasaron de 67 millones de dólares negativo a casi 4 millones de dólares negativo. Es una buena señal dentro de todo. ¿sí? Si vemos el flujo de efectivo de la compañía y si lo vemos anual, podemos ver que tenemos los últimos trimestres y podemos ver saldo de apertura. Nada, saldo de efectivo al cierre, eh, flujo de caja libre es negativo el crecimiento del flujo de caja se incrementó en negativo, o sea que tampoco está teniendo un flujo de caja. Seguramente hay un gran desembolso por parte de los inversores para seguir acumulando eh, en la cartera, eh, acumulando inversión en la empresa. Eh, seguimos la cuenta de resultados de manera anual vamos a enfocarnos que claramente informa los eh, los, 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 los ingresos netos que bueno es el resultado puro de, del beneficio bruto y todo lo relacionado pero vamos a ir a ver el BPA ¿sí? el beneficio por acción y eh, no tenemos el EBITDA sí porque claramente no hay ingresos. Y podemos ver que está pasando de negativo considerablemente del 21, 22, 23. A cerrar el 2023 prácticamente en 0,02. Y es un cambio relativamente alto. Por lo tanto, esto se termina viendo reflejado en los últimos estados contables que presentó. Pasando de tener beneficios por acción prácticamente 0,30 a 0,2. Es una suba positiva, incluso estuvo 0,41 en el 2022, así que es una suba positiva para la empresa a 0,02. Yo creo que es una empresa con gran potencial a largo plazo, años, mínimo dos años, ideal 5, recomendado 10, y que eh, se le puede ver un gran camino de, de crecimiento si es que obviamente todo lo, 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 lo acompaña. Eh, pero bueno, el litio sabemos que es fundamental, es la nueva tecnología, más allá de que hay otras tecnologías que se vienen desarrollando y eh, me gustaría traerlas al canal, pero bueno, por el momento esta es la información que, que tenemos de esta compañía. Así que bueno, espero que haya sido útil de utilidad este video y les sirva, como ya saben tienen mis redes sociales, nos vemos en un próximo programa.